Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video. Vamos a explicarles un poco acerca de cómo cuidar nuestra herramienta. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las brocas de metal. Estas brocas para fierro o para madera, muchas de las ocasiones las ocupamos para perforar metal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas brocas no son de muy buena calidad, o las que son de buena calidad se nos acaba rápido el filo de las brocas y entonces tenemos que volver a comprar más. ¿Qué es lo que entonces podemos hacer, amigos, para conservar más nuestras brocas y estas podamos utilizarla en más ocasiones? Bueno, hay muchas soluciones que se utilizan. Algunas personas utilizan un líquido especial que se llama taladrina. Pues este líquido podemos conseguirlo también, ¿verdad? Otras personas lo que hacen es mezclar diferentes líquidos y de esta manera hacer una taladrina. Pero fíjense que yo encontré una solución, se me hizo práctica y ahora quiero compartírselas con ustedes. ¿Qué es lo que podemos entonces para perforar metal y que nuestras brocas nos duren más? En esta ocasión se los voy a mostrar en este video. Y para demostrarles qué es lo que hago yo, amigos, entonces voy a utilizar una solera. Es de un grueso de 3.16, es esta. En esta ya hice algunas pruebas, me salieron muy bien. Y entonces vamos a utilizar esta solera de 3.16. No es la más gruesa es de un cuarto de pulgada. Pero vamos a utilizar esta 3.16 que tampoco no es la más delgada. Pero para empezar con el video, quiero explicarles antes lo siguiente, amigos. ¿Qué es lo que en realidad sucede que provoca que nuestras brocas pierdan el filo? Bueno, en realidad no es el que nosotros utilicemos estas brocas que utilizamos a veces para la madera y perforemos el metal. En realidad no les afecta el que nosotros las utilicemos para perforar metal. Lo que las afecta es el calor que se produce a la hora de girar. La broca va a estar girando a altas velocidades y al rozar metal con metal va a producir calor. El calor es lo que va a provocar que nuestra broca pierda el filo. ¿Por qué? Porque el calor hace que el acero o el metal se vuelva más blando. Y el filo, pues es una parte muy delgada de nuestra broca. Y con esa temperatura que se genera, hace que el filo se desvanezca o vaya desapareciendo. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer para evitar este efecto físico que sucede al perforar metal? Bueno, es aquí donde entonces les voy a mostrar lo que yo utilizo. Y esta ha sido mi solución. Afloja todo. Este producto me ha ayudado mucho a que mis brocas rindan más, a que no se les acabe rápido el filo y sobre todo a que yo trabaje más rápido para perforar metal. Es lo que voy a hacer ahora, voy a hacerles la demostración de cómo perforar el metal sin utilizar el afloja todo y cómo funcionan cuando utilizamos afloja todo. Vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la demostración, amigos, y para ello voy a utilizar esta broca. Es una broca que ya he usado en muchas ocasiones, no es nueva, quiero aclarar. Y entonces vamos a ver cómo reacciona o qué tan práctico es hacer un agujero en esta solera de 3.16 con una broca pero sin utilizar ese líquido. Vamos a hacerlo.
Ya llevamos un ratito tratando de agujerar y no hemos podido lograr perforar completamente la solera. Entonces, pues estamos viendo que está costando un poco. Lo estoy tratando de perforar a diferentes revoluciones. Si ustedes se dan cuenta, de repente acelero el taladro, de repente bajo las revoluciones. Porque también, bueno, aquí quiero recomendarles algo. Para perforar metal a mí me ha funcionado el que yo trabaje el taladro a bajas revoluciones. Eso hace que la broca vaya cortando el metal. Pero cuando lo trabajamos muy rápido, simplemente he notado que patina o roza con el mismo metal. Solo se fricciona y esto produce más calor. Vamos entonces ahora a utilizar el afloja todo y vamos a ver cómo reacciona la broca. Ya la trabajamos ahorita así. Vamos a ver qué pasa ahora con un nuevo agujero. Entonces vamos a colocar donde vamos a perforar. Quitamos el afloja todo. Y solo es cosa de rociar poquito. No tenemos que rociar muchísimo. Y algo que aquí también quiero recomendarles, amigos, es de que a la hora de hacer este tipo de trabajos utilicen protección. Por ejemplo, yo estoy utilizando mis gafas. Estas me ayudan mucho a cuidarme de las rebabas que produce el metal a la hora de perforarse. Vamos entonces a ver qué pasa ahora. Muy bien, pues creo que tardé menos de medio minuto en hacer esa perforación. Eso lo hice con una broca ya trabajada, lo hicimos en este primer agujerito y ahora hicimos un nuevo agujero y lo hicimos más rápido. ¿Qué es lo que he notado? Bueno, este producto es utilizado para diferentes otras cosas que nosotros trabajamos, pero también podemos utilizarlo para hacer perforaciones más rápidas y también de esta manera cuidamos nuestra herramienta, en este caso nuestras brocas. La broca pues no se siente muy, muy caliente y el metal tampoco. Y si ustedes se dan cuenta, hasta las virutas o rebabas que saca pues son más largas. Eso quiere decir que en realidad la broca sí está cortando. Pero a diferencia de estas, las anteriores, pues solo eran polvito. Eso nos muestra cómo es de que simplemente patinaba, rozaba y lo que alcanzaba a cortar del metal es lo que sacaba. Pues espero esta información les sirva de mucho, amigos. Es un video corto, pero estoy seguro les va a servir de mucho. Pónganlo en práctica, posiblemente también les funcione. Y si ustedes ocupan otro tipo de materiales para hacer este tipo de perforaciones, pues sería bueno que nos lo hicieran saber en los comentarios de este video. Así que ahora me despido de ustedes y antes quiero mandarles saludos a todos. Y no olviden suscribirse, denle like, comenten, participen de esa manera. Y también activen la campanita de notificaciones para que puedan enterarse de más videos como este. Hasta luego.